27 larga la pista número 2, 9.21 para la pista número 1 que se queda con la tirada, 9.69 para la pista número 2. Casi 5 en pista con un tope de tiempo de 9 segundos. Saludamos a Alexis Santos, ya prendido a la transmisión del canal de todo. Bueno, Alexis nos estuvo acompañando en la transmisión anterior. Bueno, tuvimos que cortar la transmisión porque nos quedamos sin batería. Estamos en un lugar donde no tenemos fácil acceso a la corriente eléctrica. Tuvimos que cortar la transmisión ahí. Así que bueno, esto para la pista número 12. Que marcando 9.16 con 7 de reacción. ¡Vamos, Vitale! Romy, salió primero Vitale, ¿no? Ganó la categoría la fecha pasada, primero o segundo, no recuerdo bien.
pero corrió la final, eso sí me acuerdo. Con 13 larga la pista número 1, con 23 larga la pista número 2. 9-11 para la pista número 1 que se queda con la tirada. 9-21 para la pista número 2. Omar Arturo, saludos desde Mendoza. Salió segundo, sí, yo me acuerdo que había corrido la final, lo que no me acordaba es si había ganado o había salido segundo. ¿Vale? Gracias por el dato. Para la pista número 2 que se queda con la tirada, 8.98 con 18 para la pista número 1 que se cae, tiempo por dos numeritos nada más, caída de tiempo para la pista número 1. Explotado totalmente el autódromo Gálvez hoy. Se puede apreciar allá en el fondo la gran cantidad de público presente aquí en la pista número 2. Y bueno, todas las categorías explotadas. Sesenta autos por categoría. Adelantamiento para la pista número 1, 9.45 con 31 para la pista número 2 que se queda con la tirada. Clasificación de la clase 5 con un tope de tiempo de 9 segundos. Roberto Govelo, ¿cómo estás, amigo? Bueno, Roberto Govelo dice, hola, Walter, feliz año, que pase una linda fiesta, un abrazo grande para Roberto Govelo, también para vos, amigo. Feliz año. 9.40 con 12 para la pista número 1, 9.71 con 38 para la pista número 2. Tope de la categoría 9, 5, 9,
adelantamiento para la pista número 2. Se queda con la tirada a la pista número 1, marcando 9.49.4. Larga la pista número 1 con 14, larga la pista número 2, 9.02 para la pista número 2, que se queda con la tirada a solamente dos numeritos del tope de la categoría. 9.02 para la pista número 2, que se queda con la tirada, 9.92 para la pista número 1. Larga la pista número 1 con 62, la pista número 2, 9.33 para la pista número 1, que se queda con la tirada, 9.71 para la pista número 2. Para la pista número 1, 9.61.42 para la pista número 2. Se vienen los fuegos artificiales en un ratito para despedir el año aquí en la pista 2 de Gálvez. Yeah.
924 para la pista número 1 que se queda con la pista número 2, perdón, 924 con 86. 9.46 con 67 para la pista número 1. Adelantamiento para la pista. Se queda con la tirada. La pista número 1, 9-14. Largando con 51. Con 51 adelantamiento para la pista número 2. Para la pista número 2, doble caída de tiempo. Tirada de la clase 5 con un tope de tiempo de 9 segundos. Tirada la pista número 2 a solamente dos numeritos nada más de diferencia. Marcando el 9-18 con 64. Mm-hmm.
Bueno, mandamos un feliz año para todos. Muchísimas gracias a todos los amigos que durante todo este año nos han estado acompañando en cada una de las transmisiones en vivo del canal de todos. Agradecemos a todos por el aguante, chicos, desde nuestro humilde lugar. Y bueno, con las pocas herramientas que tenemos, hemos tratado de hacer lo mejor posible para ustedes y de llevarles estas imágenes desde el Autódromo Gálvez y del Autódromo de San Pedro. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos durante todo este año. Gracias a todos los que nos han acompañado. Bueno, a pesar de nuestras limitaciones, todos siempre han estado firmes acompañándonos en cada una de las transmisiones. Así que muchísimas gracias, feliz año para todos. Continuamos transmitiéndoles, compartiéndoles la clase 9 con un tope de tiempo de 9 segundos. 9.19 con 16 para la pista número 1, 9.97 con 28 para la pista número 2. No se mueve nadie a pesar de la hora, lleno total en el Autódromo Gálvez, ¿eh? Vamos a hacer una recorridita mientras que está parado esto. Ya se vienen los fuegos artificiales, ahí están. Ya se vienen los fuegos artificiales. Vamos a aprovechar a recorrer un cachito lo que para compartirles los autos que están para competir aquí en la clase 5. Y bueno, ahí se vienen los fuegos artificiales. A ver, vamos ahí. Ahí están los fuegos artificiales aquí en el Autódromo Gálvez para... Aquí tenemos lo de la pista 2. Gracias a todo el público, a todos los pilotos que nos bancan todo el año. No tenemos la mejor pista, pero siempre estamos al pie del cañón. Esta última fecha aquí en el Gálvez, como pueden apreciar, ahí están los chicos, saludando al canal. Bueno, miren todo lo que es impresionante, la cantidad de gente, como pueden apreciar. Impresionante la gente aquí. Bueno, en esta última fecha aquí del Autódromo Gálvez, lleno total, como pueden apreciar. Esto es lo que se viene en la clase 5. Esto es lo que se viene en la clase 5. Les recordamos todas las categorías. A eliminación directa por la gran cantidad de autos, más de 60 autos en cada categoría.
Como pueden apreciar, un lleno total en el Autódromo Gálvez. ¿Cómo están, amigos? ¿De qué dónde vienen? De Villa Celina, siempre. Cosa. Villa Celina, siempre. Ahí están los chicos de Villa Celina. Presente en la plaza. De Villa Celina, los muchachos, en la clase 5. Bueno, todo esto lo que se viene en la clase 5. Volvemos a la pista. San Amaro por pista número 1. Qué hermosa chata por pista número 2. Impresionante lo que está esta camioneta. Impresionante esta camioneta por pista número 2. Larga la pista número 1, que se queda con la tirada por el adelante de la pista número 2. Larga la pista número 1, con 40 larga la pista número 2, 9.34 para la pista número 1, que se quedó con la tirada, 9.43 para la pista número 2. Muchacho. Con 16 larga la pista número 1, con 5 larga la pista número 2. 9.35 para la pista número 2, que se quedó con la tirada, 9.89 para la pista número 1. ¡Muchacho! Te recordamos, dale seguir a la página, dale me gusta,
a la transmisión para que cada vez que transmitamos te llegue una notificación avisándote que estamos transmitiendo. Este último sábado hoy nos tenemos una hermosa fecha de despedida en el picódromo de San Pedro, lleno total, como es de costumbre, explotado totalmente hoy el autódromo Gálvez. Te recordamos, clase 5 con un tope de tiempo de 9 segundos. Con 38 larga la pista número 1, con 50 larga la pista número 2, 9.40. Toque se queda con la tirada aquí en la pista número 1. Clasificación de clase 5 con un tope de tiempo de 9 segundos en pista. Repechaje al mejor tiempo, más de 60 autos inscriptos en esta categoría. Anteúltima categoría de la fecha, ya se viene en un ratito la clase 4. Larga la pista número 1 con 57, larga la pista número 2, 9.36 para la pista número 2 que se queda con la tirada, 9.40 para la pista número 1. Un abrazo grande para Cristian Andrés Sánchez desde Concepción del Uruguay. Con el saludo desde Concepción del Uruguay. Sé que lindo ver estos misiles que le meten mucho empeño, y a ustedes por el trabajo y por brindar este espectáculo en vivo. Muchísimas gracias por el comentario. Cristian Andrés Sánchez, muchísimas gracias, desde Concepción del Uruguay. Adelantamiento para la pista número 1, se queda con la tirada la pista número 2, marcando 11 minutos, largando 20 segundos, 20 centésimas, perdón. Se queda con la tirada por el adelantamiento de la pista número 1. Hemos podido disfrutar de los fuegos artificiales que se han realizado aquí para festejar este fin de año aquí en el Autódromo Adelantamiento para la pista número 1. Se queda con la tirada la pista número 2, largando con 19.978 para la pista número 2.
se viene el repechaje a mejor tiempo por la gran cantidad de autos inscriptos en esta clase 5 con un tope de tiempo de 9 segundos. Se larga la pista número 1. 9.27. Se queda con la pista número 2 marcando 9.16 con 27. Larga la pista número 2, se queda con la tirada la pista número 2 marcando 9.34, mientras que la pista número 1 marca 9.63. Les deseamos un muy feliz año nuevo para todos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado durante todo este año, Agradecemos a todos por seguirnos. Gracias por compartir con nosotros esta misma locura, ¿no? Esta pasión por los fierros. Muchísimas gracias a todos. De todo corazón. Nos agradece por estar siempre acompañándonos en cada una de nuestras transmisiones en vivo. 9.33 con 21 para la pista número 1, que se queda con la tirada 10.88 con 2 para la pista.
con 29 larga la pista número 2, 10, 24 para la pista número 9, se queda con la tirada, 8, 89 para la pista número 2, que se cae de tiempo, caída de tiempo para la pista número 2, 8, 89. Te recordamos, 9 segundos el tope de la categoría. Para la pista número 2, se queda con la tirada la pista número 1, 9.30 con 21 para la pista número 1, que se queda con la tirada. Larga la pista número 2, clava el tiempo. Clava el tiempo la pista número 1, marcando 9 segundos. Clava el tiempo, largando con 34 la pista número 1. Clava el tiempo de la categoría, 9 segundos. 9.83 con 53 para la pista número 2. Larga la pista número 1 con 23, larga la pista número 2. Pista número 1, 8.90, se cae por 10 numeritos. Se queda con la tirada la pista número 2, marcando 9.65 con 23. Thank you.
caída de tiempo para la pista número 2. 8.90, se cayó por un numerito nada más. Para la pista número 1, se queda con la tirada la pista número 2. 6. Pista número 1. Hermoso Gasel. Corre el minuto para la pista número 2. Pilotos de la ronda ganadores, se van preparando los autos. Pilotos de la ronda. Ya se viene la tanda de ganadores. A los autos, la ronda de ganadores. Está corriendo el minuto para la pista número 2, que no se presenta todavía. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se puede apreciar el tiempo total. Se cae del tiempo. 3 para la pista número 2. Yeah.
8 largo en la pista número 1 con 2. Doble caída de tiempo, 8.96 para la pista número 1. 8.98 para la pista número 2, doble caída de tiempo, te recordamos 9 segundos. El tope de la categoría 5. Doble caída de tiempo. Para la pista número 2 que se queda con la tirada, 14.52 para la pista número 1. Leo Noto, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy, Leo? Impresionante lo que está esta chata, ¿no? Sola centésima del tope de la categoría, 9.01 con 21 para la pista número 2 que se queda con la tirada, 9.74 con 17 para la pista número 2, número 1, perdón. Felicitaciones, Leo. Bueno, segundo puesto. Bueno, ahora en la semana vamos a estar subiendo el compilado de cada una de las categorías y ahí vas a poder ver tus tiradas, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, la próxima será, como decís vos, amigo. En esto siempre hay revancha para todo, ¿eh? Felicitaciones igual por haber corrido la final, por haber salido segundo puesto. Atento que en la semana vamos a estar subiendo el compilado de las categorías. 10.08 para la pista número 1 que se queda con la tirada. 10.17 para la pista número 2. Gracias, Leo, por tu comentario, amigo. Muy, pero muy felices fiestas para vos. Muy feliz año nuevo, amigo. Y bueno, que este próximo año que viene sea mucho mejor para nosotros. Realmente, el pueblo argentino se merece estar un poco mejor, ¿eh? Siempre todo el pueblo argentino luchó. Muchas veces nos hemos levantado, así que... deseo, bueno, de todo corazón que nos vaya mucho mejor a todos en este próximo nuevo año que se nos viene. 9.32 con 19 para la pista número 2, 9.41 con 36 para la pista número 2. Así que bueno, chicos, muy pero muy feliz año nuevo para todos. Les deseamos de parte del canal de todo muy pero muy feliz año nuevo.
volvemos a dar las gracias a todos los que nos han acompañado durante todo este año aquí en el Galo. Y bueno, aprovechamos para agradecer a las autoridades, a todos los amigos, a todos los compañeros aquí de la pista número 2, y en especial a Daniel Guanatey, bueno, que nos facilitó todo, absolutamente todo, para que nosotros podamos estar aquí trabajando totalmente cómodos. Realmente nos hemos sentido pero de lo mejor trabajando aquí con total tranquilidad en la pista 2. Así que bueno, agradecemos a Daniel Guanatey por haber confiado en nosotros. Bueno, chicos, les recordamos, dale me gusta a la página, dale seguir a la transmisión para que no te pierdas una de las transmisiones en vivo del canal de todos los y también desde el picódromo de San Pedro 9:19:8 para la pista número 2. Hemos agotado ya la batería por segunda vez. Vamos a tratar de acomodar para la próxima fecha para tener disponible un enchufe o algo para poder seguir. Se nos está terminando la batería. En cualquier momento se nos corta la transmisión. Por lo tanto, bueno, aprovechamos para agradecerles a toda la familia que nos ha acompañado durante todo este año aquí en el Galve y en el Picódromo de San Pedro. Y muchísimas gracias a todos los amigos. Muchos han sido de los seguidores de Fierro que no se han perdido ninguna de las transmisiones. No los nombro a todos, bueno, porque seguramente alguno se me va a pasar. Son muchísimos los que han estado presentes en todas las transmisiones del canal de todos. Así que muchísimas gracias. Con 11 larga la pista número 1, con 17 larga la pista número 2. 9:09 para la pista número 1, que se queda con la tirada 9:28. Cristian Andrés Sánchez pone que aguante la batería. Un ratito más nos aguanta, no sé cuánto, pero esperemos que aguante por lo menos para ver la combinación de la clase 5. Cortamos un rato, bueno, cuando estaban mostrando la pista, la clase 1, perdón, para recargar batería. Bueno, no nos alcanzó el tiempo, chicos. No nos alcanzó el tiempo para cargar la masa. Así que bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Lo mejor a ustedes, bueno, que son en definitiva, que realmente se lo merecen. Se merecen lo mejor de lo mejor. Así que 9:14:30 para la pista número 1, que se quedó con la tirada. 8:93:11 para la pista número 2, que se cae de tiempo. Caída de tiempo para la pista número 2. Larga la pista número 1 con 32, larga la pista número 2, 9:05 para la pista número 2, que se queda con la...
la tirada 8.98 caída de tiempo para la pista número 2. Número 1 marca 9.22, se queda con la tirada a la pista número 1 marcando 9.07.30. Y se quedó con la tirada a la pista número 1, 9.03.15, 8.96.06 para la pista número 2, que se cae de tiempo, caída de tiempo, se cae por 4 numeritos nada más. Te recordamos, 9 segundos es el top de la categoría. Enrique Gabriel Martínez, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo grande. Feliz año para todos, chicos. Espero la pasen bien este próximo domingo. Oh, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Ah,
Adelantamiento para la pista número 2. 898.19 para la pista número 1. Recordamos 9 segundos. La categoría no corre la caída de tiempo para la pista número 1 por el adelantamiento de la pista número 2. Larga la pista número 1 con 0.6, larga la pista número 2, a ver cómo llegan al fondo. 9.14 para la pista número 1, que se queda con la tirada. 9.42 con 6 para la pista número 2. Enrique Gabriel Martínez, ves, estoy acá, te estoy viendo, ves. A ver, ¿a dónde será que estás, Enrique? Bueno, chicos, se me está terminando la batería y seguramente se va a cortar la transmisión. Lo único que me queda por hacer para que sigan viendo es ir hasta donde y dejar la cámara viendo a la largada. Solamente van a ver la largada porque voy a dejar enchufado el celular ahí. Ni siquiera voy a poder transmitir porque es un lugar. Pero por lo menos van a poder ver los autos en la largada por un buen rato hasta que recupere un poco la batería. Después voy a volver a traer el celular para acá. Así que ya está finalizando la clase 5. Así que antes que se termine la batería, voy a llevar a enchufarlo allá donde están los relojes. Así que por lo menos van a poder ver cuando largan los autos por un rato. Después, una vez que recupere un poco la batería, voy a volver a este lugar y a poder a seguir transmitiendo. Así que no me queda otra cosa, porque si no se va a cortar. Se va a cortar la transmisión y bueno, no van a poder ver nada. No me queda otra más que hacer esto y van a ver solamente por un rato la largada. Thank you.
Oh,
Thank you.